Jorge Ávila consiguió con mucho esfuerzo lograr una réplica de la vecindad del Chavo. Un lugar lleno de magia que emociona a grandes y a chicos. Generaciones enteras crecieron con esta serie mexicana. Esto comenzó hace ya un año y cuatro meses más o menos, cuando aquí en la calle Perú al 600 tratamos de recrear la vecindad del Chavo de la manera más exacta posible. Difícil de saber si es exacto porque no tenemos las medidas originales, pero bueno, hubo que... Pero uno lo mira así a simple vista y es la vecindad del Chavo. Y sí, hubo que ver muchos capítulos para más o menos identificar cuántos pasos daban y cuánto medían cada uno, como para saber la medida exacta. Y bueno, fue un proyecto muy lindo. Yo digo que es un proyecto totalmente terapéutico, porque hemos visto gente de todas las edades disfrutando de estar aquí, emocionarse, y la verdad que esa creo que es la mayor satisfacción que nos llevamos. Hoy la comunidad de México en Tucumán se sumó y en el lugar instalarán su sede. La verdad es que la idea de este proyecto en unión con Jorge Ávila va a resultar igual o mejor de como él lo venía llevando. El chiste, como decimos en México, es llevarla por la misma línea como él la viene manejando, pero ahora conformando parte de la sede de la colectividad mexicana en Tucumán. Promover la cultura, costumbres y comidas típicas es el objetivo principal. Más que nada queremos traer un pedacito de México aquí a Tucumán. Realmente que vean cómo es realmente México, cómo realmente somos los mexicanos. Traer esos sabores de las abuelas, traerlos aquí. O sea, realmente una comida típica mexicana, porque yo la verdad como mexicana, yo he recorrido varios bares y no se parece realmente a la comida que nosotros que comíamos en casa. Nosotros es una fonda, se puede decir que sea una fonda, ya una fonda o cenaduría es donde se ponen los platillos mexicanos. Muchas personas que integran la comunidad viven en el país hace año. No obstante, decidieron recordar a México y hacer su aporte. 33 años que tengo en Tucumán y bueno, como que ya me siento un poco más argentina, pero bueno, estoy aquí con el proyecto con ellas, a acompañarlas y a seguir adelante en nuestra vecindad. El Chavo del Ocho fue un éxito, con personajes de un realismo total, aportando risas, emociones y hasta algunas lágrimas. La vecindad del Chavo es una iniciativa que aporta el reconocimiento a los grandes y sanas ideas de los actores, directores y productores que con sencillez realizaron una serie llena de realismo, consejos y moralejas. ¡Viva la comunidad mexicana!